Ay, papá, ¿cómo haces de falta? Eras magia cuando la realidad hacía que me doliera la cabeza y te recuerdo ser mi escalón cuando no llegaba donde quería estar. De repente eras todas mis amigas cada vez que necesitaba un par de pies para saltar lejos. Y tantas veces te vi ser el príncipe más hermoso cuando eras capaz de recorrerte el planeta con tal de buscar el zapato que me hacía falta para poder caminar. Y también fuiste mi almohada cuando necesité dormir la angustia por un buen rato y ni que hablar de ser la risa que no encontraba cuando la frustración tocaba la puerta de mi casa y el mejor remisero que me iba a buscar a cualquier hora, de cualquier lugar sin interponer la duda como peaje, y también fuiste la razón para querer volver simplemente para contarte cómo me había ido y los ojos que me miraban cada vez que nadie lo hacía, y la palabra amorosa cuando más la necesitaba, papá, y mi mejor cómplice cada vez que precisaba de alguien para hacer un buen desastre, papá, y fuiste mano en la espalda para empujarme a volar, padre. Y fuiste el sonido de mi voz cuando no pude defenderme y el beso en la frente que me hacía sentir a salvo ante cualquier tormenta. Papi, y el chiste malo y repetido, y en medio del dolor estuviste ahí y fuiste juguete cuando ni siquiera quería jugar y maestro cuando necesitaba aprender y alumno cuando te pedía que me entendieras y fuiste mi enfermero y mi psicólogo. Padre mío. Y fuiste mi cocinero, mi ángel guardián, mi payaso, mi financista. Papá, fuiste incondicionalmente mío. Fuiste mi amor. Fuiste mi amor. Te sigo buscando en mi corazón y en mi memoria. Gracias por haber sido el más hermoso de todos los padres. Inspirado en un texto de Lorena Bronsky.